Intenso, ¿verdad? Una serie que marcó una época y los recuerdos de niñez de tanta gente alrededor del mundo, convertida en una siniestra leyenda que parece una invención de la conocida web Creepypasta. Una leyenda urbana que estudiaremos hoy para comprobar si el mito se acerca o se aleja en exceso de la realidad. Empezaremos repasando los hechos. Para quienes no lo conozcan, el pueblo Lavanda es uno de los escenarios más inquietantes o macabros, por así decirlo, vistos en la serie Pokémon. En un juego de tono tan infantil sorprendía, chocaba llegar a esa siniestra localización de tonos lavanda en la que la atmósfera general que se respiraba era de depresión. El motivo, allí era donde iban a parar los Pokémon muertos. Y si ya era bastante drama para un niño imaginarse a las simpáticas criaturas fallecidas, al entrar en la torre Pokémon del pueblo y vernos lo que claramente parecen tumbas, ciertamente no ayudaba. Pero la clave absoluta, lo que originó esta leyenda y lo que encogía el corazón al entrar en Lavender Town, era su música. Incluso hoy, 20 años después de su estreno, nadie en el mundo acierta a entender cómo Nintendo autorizó que un tema musical tan desolador, tan tétrico, que parece la canción de cuna de cualquiera de los fantasmas torturados que vemos en las películas asiáticas de terror, lograse ser aprobado. Quien lo escuchase de niño hace 2 décadas no lo habrá olvidado. Y es que todo el mundo recuerda el pueblo Lavanda como un escenario que no parecía del mismo juego, con Pokémon fantasmas, entrenadores poseídos y una historia sobrenatural que hoy día Nintendo no aprobaría. Según la leyenda, los suicidios tuvieron lugar por la estructura en sí del tema musical, que para su estreno en América y Europa fue modificado. Tonos con una frecuencia especial que solo los niños podrían oír, por motivos según la variante de la leyenda que leamos, van desde el odio del creador de la saga por el color rojo, metiendo el tema aposta para expresar su disgusto, pero sin saber el efecto que iba a producir a los niños, hasta programadores psicópatas conscientes de que la música induciría al suicidio a los más jóvenes. Todo provocado por los pulsos binaurales de la canción, sonidos aparentemente percibidos en el cerebro que ciertamente se sabe que pueden influir, ya que de hecho hay quien usa los tonos binaurales como una especie de droga sensorial para colocarse. Esta mierda es buena. Así que tenemos un nivel siniestro en el que no solo hay fantasmas y posesiones, sino que los niños deben afrontar que los Pokémon mueren, con una música siniestramente hipnótica para acompañar. Y un elemento de verdad como es la influencia de los pulsos binaurales en el cerebro humano. 3 ítems con los que se forjó esta leyenda de la creepypasta que acontece en Japón. Dato importante porque hay que tener en cuenta que sucede en un lugar lejano para los occidentales. Uno no puede simplemente decir, me voy un momento a Kioto a investigar si esto fue verdad. Y supuestamente en una época pre-internet, como era el año 1996, en la que no se registraba todo como ahora, añadiéndole los elementos de que el estudio Game Freak tapó el asunto con la ayuda del gobierno, la policía de la prefectura de Kioto y otros añadidos de teorías de la conspiración. ¿Quién nos dice que la canción de Lavender Town no ha creado en Japón leyendas similares, solo que acontecidas aquí en Occidente? Vale, alguno estará pensando en ese vídeo de YouTube que muestra lo que sucede si pasamos el tema musical por un espectrógrafo, ¿verdad? Bien, algunos son fáciles de desmontar, ya que el Pokémon Unown, que acompaña al fantasma, como el que vemos aquí, no salió hasta 2001, o sea, 5 años después de los hechos. Y para los que han hecho la prueba y de verdad han visto un fantasma, la mayoría de vídeos youtubers analizan el archivo de nombre Lavender y extensión WAV. Una salida de audio que la Game Boy original, donde se estrenaron los Pokémon rojo y azul, no tenía como opción. Esto nos lleva a pensar en que alguien ocultó la imagen espectrográfica dentro del archivo de audio aposta. Es curioso que el mensaje de Leave Now, que sale en algunos, aparezca justo cuando la música se vuelve inaudible, chirriante y toca unas notas que el audio original no tenía. Luego, más motivos para creer en la manipulación. Si hubo un momento en que los Pokémon fueron culpables de provocar daños a los niños japoneses, ese fue en el tristemente célebre capítulo de diciembre de 1997, el episodio 38 de la temporada 1, en el que un Pokémon digital llamado Porygon induce una escena final cuyo uso de los efectos visuales provocó ataques epilépticos en niños en todo el país, con 685 de ellos hospitalizados. El resto, como el juego no oficial Escape from Lavender Town, son creaciones hechas por los fans para perpetuar una de esas leyendas nacidas del mundo digital, igual que Slenderman o el Bigfoot de GTA San Andreas. Una que en este caso tiene una base inmejorable para dar veracidad, como ese pueblo más siniestro y la música más depresiva de toda la saga Pokémon,
el pueblo Lavanda, donde moran los Pokémon muertos.